Hija, ¿no has desistido de tu locura? No es ninguna locura, papá. El que no existan mujeres que manejen las armas como yo es raro, pero no una locura. Pero hija, date cuenta que eres la única mujer que va a participar en el torneo de tiro al blanco. Bueno, Rose, el tiro al blanco no es solo para hombres. Lo que pasa es que no hay mujeres que lo hagan. Además, nosotros ya estamos viejos y pronto nos vamos a morir. Pero cuando eso ocurra, nuestra hija sabrá defenderse en este valle salvaje. Bueno, ya basta de predicciones trágicas. Yo ganaré el primer lugar, ya verán. Que tenga suerte, amiga. Mientras nosotros empacaremos lo que nos llevaremos a la capital, aquí ya vendimos todo. Nos iremos en cuanto regrese. Está bien, terminando la competencia me regreso. Cuídese, amiga. Cuídate, hija. Mamá, voy a estar bien. Adiós. Aquí te espero, hija. Cuídate, por favor. Que le vaya bien, hija. ¿Qué se les ofrece, señores? Venimos de muy lejos y tenemos sed. ¿Nos podría dar un poco de agua? ¡Ross! ¡Dales agua a los señores! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cobarde! ¡Suéltame! Me imagino que está de ser tu mujer, ¡suéltame! Viejo. ¡Suéltame! También supongo que no te gustaría verla muerta. Si no quieres que eso pase, entréganos el dinero. No tenemos dinero. Y suelta a mi esposa, maldito cobarde. Quieto, viejo. Solo estás adelantando la muerte de tu querida esposa. Óyeme bien, viejo, porque a mí no me gusta repetir las cosas. Sabemos que tienes todo el dinero del ganado que vendiste. Y ahora contaré hasta tres. Si no lo traes, esta vieja se muere. Está bien. Está bien, se los traeré. Malditos viejos, ellos se lo buscaron. ¿Ustedes qué esperan? Busquen el dinero. ¡Patrón! ¡Ya tenemos el dinero! Bien, muchachos. Ahora sí nos vamos hasta Arizona. Que el patrón nos espera. ¡Así lo haremos! Thank you.
Ahora sí te gano, güera. Vamos a ver. Y uno más. Juegas bien. Vamos a brindar por ella. ¿Qué es lo que tienen? Pero si te gano, güera. Gano. Maldita sea. Esta güera ya me limpió. Se me hace que no estás jugando limpio. No se preocupen, señores, ya se recuperarán. No se enojen. Aprendan a perder. Soy tontos. Pues que no la cogen. Y esta muchacha es nada más ni nada menos que la famosa Katy Montana. Señorita, tome su dinero. Señores, ya me retiro. ¡Tú vas a salir! ¡Ah! Encuentro al comisario. Justamente iba a buscarlo. ¿Qué se te ofrece, Nelly? ¿Cómo que qué se me ofrece? Que ya van para 3 meses y no tengo noticias de los asesinos de mis padres. Los asesinos se fueron para Arizona. Una cosa le digo. Yo los buscaré hasta el infierno. Y los mataré a todos los involucrados en el asesinato de mis padres. Iré a la cantina. Allí se saben muchas cosas.
Ten mucho cuidado, Nelly. No se preocupe por mí, comisario. Yo sé cómo cuidarme. Peligro. Creo que ya no nos siguen. ¿Cómo te llamas? Me llamo Montana. Eso no es un nombre. Bueno, en realidad me llamo Katy. Katy Montana. ¿Pero a quién le tengo que dar las gracias por haberme salvado la vida? Nellie Anderson. Pero eso de darme las gracias, olvídalo. Lo hubiera hecho por cualquier persona. Lo que pasa es que no soporto a los cobardes. Bueno, ¿y de dónde eres? En realidad de ningún lado. Pero soy de Montana. ¿Y tú? ¿Eres de por aquí? Sí, sí soy de aquí. Pero ahora voy hacia Arizona. Aquí ya no me queda nada. Pues yo creo que el destino nos unió. Yo llevo el mismo rumbo. ¿Amigas? Amigas. Bueno, vámonos. En el camino te cuento mi historia. ¡Vámonos! ¡Qué chulada de caballos, ¿verdad, patrón? ¿Cómo ve el regalo que le trajimos? ¿Y esos quién los reclamará? Nadie, patrón. Los dueños eran unos indios viejos y se negaron a regalárselo. Pero se lo pagamos con plomo. Él, su vieja y su hija ya están en el infierno. Eso quiere decir que ya tengo más territorio. Y suficientes caballos. Así es, patrón. Y está en la línea que a usted le interesa. ¿Y a ti qué diablos te pasó en la cara? Esto, patrón, es el recuerdo de una maldita india que despreció mis caricias. Pero tuve que convencerla. Y después rodó por la barranca. ¿Y qué de nuestro amigo en Nuevo México? Ahí tiene el botín, patrón. Los informes eran ciertos. Los viejos ya habían vendido todo, el ganado, los caballos y el rancho. Pero no se preocupe, que ellos ya no lo necesitan. Y eso le pasará a todo aquel que se niegue a venderme su terreno. Tengo un compromiso que cumplir, acomodé lugar. Hay que descansar porque mañana vamos a tener mucha acción. Está bueno, patrón. Bien, patrón. Eso me gusta. Territorio de Arizona.
moverse, quién ser y qué querer. Yo no tener más caballos, dije que no moverse. Matar a mujer blanca. Nosotras venimos en paz, solo vamos de paso. Unos hombres mataron a nuestras familias y buscamos venganza. Yo será Chala. Yo soy Katy. Yo soy Nelly. También enterrará a mi familia. Hombre blanco, matarlos. Robar caballos. Darme por muerta. Cara pálida. Golpearme. Romper mis ropas. Chala, defenderse, pero perder razón. A ver, déjame ver esa herida. Chala, estar bien. ¿Cuántos eran? Chala, no recordar. Creer que ser cuatro. Chala. Querer venganza. Creo que seguiremos el mismo camino. Pues las tres tenemos una venganza que cumplir. Estamos unidas por el rencor. Buenos días, Manuel. Buenos días, Mr. John. Se oye hablar de una gavilla de cuatreros en la región. Hay que estar con los ojos bien abiertos. ¿Y qué quiere que hagamos, señor? Llévate unos vaqueros y junten los caballos del monte. Métanos en los corrales de Casa Grande. Eso nos llevará tiempo. Eso no importa. Yo iré al pueblo a traer material para reforzar las cercas. Está bueno, patrón. ¡Lárgate! Dame dos. ¿Qué tiene, mister? ¿Tú hablas? ¡No es posible! ¡Yo tengo dos ases! Imposible a veces es posible, mister. Perdió. Y ahora el rancho es mío. ¡Malditos tramposos! Thank you.
Recoge el dinero y las escrituras, loco. Y vámonos. ¿Qué pasa, Yuli? Lo de siempre, John. Tú sabes, los lobos se aprovechan de los borregos. Me imagino que los lobos son los que acaban de salir. Exacto, esos son nuevos en el valle y se les nota que son asesinos y ventajistas. He oído de varios robos en el valle. Algunos rancheros han vendido sus propiedades, otros simplemente han desaparecido. Para mí, que hay algo más grande detrás de todo esto. Y lo peor es que no tenemos a quién recurrir. El último comisario que tuvimos lo encontraron colgado y nadie investigó el crimen. Tienes razón, Yuli. Pero algo tenemos que hacer para que las autoridades de la capital manden a alguien aquí a Big Rock. Y empezaré con mandarles un mensaje telegráfico. Hazlo, John. Y ven más seguido. Claro. ¿Y ahora ustedes qué traen? ¡Para de reír como un idiota! ¿Qué les pasa? Solo le traemos un regalito, patrón. ¡Ah, caray! ¿Y esto cómo lo consiguieron? Igual que los demás, patrón. En el juego renuncian las propiedades y se van para el otro mundo. ¿Sí? No vayan tan deprisa. No hay que dar pie para que la gente del valle se alborote. Puede poner al tanto las autoridades. Y eso no conviene para mis planes. Tiene razón, patrón. Ahorita estamos bien sin comisario, ¿verdad? Sí, se murió. Todo nos ha salido bien. Pero bueno, hay un rancho que se extiende a todo el territorio que me interesa. Se llama Los Olivos. Sé que el patrón no va a ser presa fácil. Pero quiero que lo vigile. No haga nada hasta que llegue el momento esperado. Y ahora, lárguense. Ay, viejo, qué bueno que llegaste. Me empezaba a preocupar. Todo está bien, pero tenemos que estar alertas. Hoy mataron en la cantina a un ranchero. Le hicieron perder sus tierras en los naipes. Claro, con trampas. Ya están los caballos en los corrales, patrón. Aunque... ¿Qué pasa, Manuel? Es que faltan caballos. ¿Quieres decir que no los juntaron todos? No, quiero decir que falta la manada que andaba en Loma Larga. Malditos cuatreros, ya me lo temía. Como usted dice, patrón, sí hay cuatreros en la región. ¿Qué sabes de eso, Manuel? Nada, que nos encontramos con unos vaqueros que andaban buscando ganado perdido. Mañana revisaremos las cercas y dile a los que están en los corrales que mantengan los ojos bien abiertos, que disparen a cualquier extraño que se acerque. Así será, señor. Así que quieres trabajar aquí en el rancho, pero no me has dicho tu nombre. Arthur, patrón. Mi nombre es Arthur. Y sé lo del ferrocarril. Y ando en busca de trabajo. Muy bien. ¿Y qué tal con las armas? Bueno, bueno. Espera que regresen los muchachos. Te unirás con ellos. Muy bien, patrón. Mire, Mr. John, aquí cortaron los alambres esos malditos cuatreros. Tienes razón, Manuel. Por ahí sacaron los caballos que faltan.
Vamos más adelante a ver si encontramos más huellas. Como usted diga, señor. ¿Y por qué lo atacaron? Por una sola razón. Ellos quieren mis tierras a cualquier precio. Y escogieron el más fácil, que es matándome. ¿Quiénes son ellos? Bueno, me refiero a los asaltantes. Aunque ellos solo son ejecutores de alguien que les da órdenes. ¿Por qué lo dice? Bien, les explicaré. Pero ¿qué dice de los asaltos y el robo de ranchos? Debe de haber algún interés muy grande detrás de todo esto. ¿Y las autoridades qué dicen? No tenemos autoridades. Nadie quiere colgarse a la estrella. El último comisario lo encontraron colgado de un árbol. No hay ley en Big Rock, que así se llama el pueblo que está más cerca de aquí. ¿Y qué piensan hacer? No lo sé, pero que de aquí me sacan, solo muerto. Pues ni modo, patrón. El viejo nos descubrió y era el momento de echarnos al pico. Pero pues como usted dijo que no hiciéramos nada. Está bueno. De ahora en adelante le harán sus visitas de cortesía. Igual que a los demás, ustedes ya saben. ¡Mr. Morris! ¡Mr. Morris! ¿Y ahora a ti qué te pasa? Es lo que quiero decirle. Fuimos a visitar al ranchero que nos dijo, y ya lo teníamos, cuando aparecieron ellas. ¿Ellas? ¿Qué quieres decir con ellas? Tres viejas nos cayeron por la espalda, disparando, y mataron a los otros. ¿Viejas? ¿Dijiste tres viejas? ¿Y tres viejas lo hicieron correr? ¡Estúpido! Esos son cuentos de niñas. ¡Qué viejas ni qué viejas! La próxima vez que vengas con esos cuentos, te mando al panteón. ¡Y ahora largo! ¡A trabajar! Sí, patrón. ¡Vieja! ¡Date prisa, Sara! ¡Tenemos que llegar a Big Rock! ¡Ya voy! ¡Ya voy, viejo! Que aunque sigo insistiendo que no quiero dejarte solo. No me quedaré solo. Y tú estarás mejor con tu hermana. Aquí las cosas se pondrán feas y no quiero arriesgarte. Organizaré a los rancheros para acabar con esos malditos por aquí. ¡Vamos! Muchachas, ¿buscan trabajo? No. ¿Son fuereñas? Tampoco. ¿Entonces? Buscamos hospedaje. Nos dijeron que aquí lo encontraríamos. ¡Claro que sí! Yo soy Juli, la dueña de este hermoso lugar. Y bueno, tengo dos cuartos. Ustedes se acomodarán. ¿Y para nuestros caballos también tienes uno? ¡Claro que sí! Y en hotel de miles de estrellas, a campo raso. Ya veo que no les hizo ninguna gracia. Pero lo mismo da. Ustedes me caen bien. No importa quiénes son y a qué se dedican. Yo soy Nelly. Ah, chala. Yo soy Katy. Y de seguro tendrás agua para bañarnos, ¿no es verdad? ¡Claro! ¡Vengan! ¡Les mostraré! Y mientras se refrescan, les prepararé de comer. Venga.
si nos permiten jugar, seguro nos pueden ganar. Éntrale, forastero. Este ya me limpió. La suerte sube y baja. A ver qué me da la baraja. Ya déjese de palabrerías. Siéntese. Vamos a jugar. El dinero va al dinero. Y hoy es mi día. ¿Por qué lo dice? Porque vendí todo mi ganado que tenía antes de que me lo roben todos los malditos cuatreros. Y mira, aquí está toda mi fortuna. Te abran 20, forastero. ¿No le parece que va muy a prisa? Si le voy a ganar su dinero, que sea rápido, porque me quiero largar. Miren, ahí están desplumando un pollo. ¿Y por qué lo dices? Por las señales que le está haciendo aquel, cara de baboso. Pero ya sé la técnica que están utilizando para desplumar. Y creo que me voy a divertir un rato. Tener cuidado. Por y ser traicioneros. No se preocupen. Yo sé lidiar con esas ratas. Yo ya no juego. Yo casi perdí ya toda mi fortuna. Un momento. Yo también ya casi perdí todo. Pero lo que tiene usted y tengo yo, podemos hacer una muy buena cantidad. Muchacha, yo no te conozco, pero confío en ti. Tu belleza no te salvará de que pierdas, princesa. ¡Ya! Deja de cacarear y dame cartas. ¡Un momento! Ahora recoge la carta que está en el suelo. ¿Cuál carta? ¡Ándale! ¡Recoge la carta! ¡Maldito tramposo! ¡Bájense! ¡Vamos! Recoja el dinero. Es suyo.
Vaya que tienes agallas, Katy. Pero deben tener cuidado. Ese, el que ríe como loco, hace unos días mató a un ranchero por la espalda cuando descubrió que le habían hecho trampa para quitarle sus tierras, al igual que a otros. ¡Patrón! ¿Qué pasa, Manuel? Se llevaron a los caballos y mataron a los muchachos que los cuidaban. ¡Ditos asesinos! Algo tenemos que hacer para exterminar esas hienas. Necesitamos más gente. En el rancho solo quedamos usted y yo, señor. Mañana seguiremos el rastro de la manada. Después iremos a conseguir más gente. Así se hará, señor. Y como le digo, patrón, a esta hora la manada está cruzando el paso del Río Grande y el comprador nos espera con el dinero. Bien, bien. Ese ranchero con estas visitas pronto me venderá su rancho. ¿Y si se lo ganamos al póker, patrón? Calmado, Rubio. Todo a su debido tiempo. Estoy esperando una persona muy importante que nos facilitará las cosas. Pero quiero que vayan nuevamente a ese rancho y que acaben con lo que queda. Así lo haremos, patrón. ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¿Qué pasó, muchachas? ¿Dónde se fueron ayer que no les vi ni el polvo? Fuimos a dar un paseo por el campo. Ya que me recordaron el campo, ayer estuvo aquí John, un buen amigo, y me contó que le mataron a sus vaqueros y le robaron los caballos. Y anda consiguiendo gente, pero nadie quiere trabajar en sus ranchos, pues dicen que van a una muerte segura. ¿Y dónde está ese rancho? No muy lejos, se llama Los Olivos. ¿Pero para qué preguntan? No me digan que... ¿Que iremos a conocer a Mr. John? ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, John? Me platicó Yuli que intentaron robarte. Sí, ya supe lo que te pasó. Malditos cuatreros. Tenemos que unirnos para acabar con esos. Vamos a mi rancho y ahí platicaremos. Está bien, vamos. Y recuerden, muchachos, hay que acabar con todos. Menos con el dueño. Hay que matarlos a todos, menos al dueño. ¿Qué iba diciendo ya? Tres mujeres me salvaron la vida. ¿Tres mujeres? Sí, eso dije. Tres mujeres. ¡Miren, nos atacan! ¡Cúbranse! Las mujeres de quien te hablé. ¿Quién? ¿Qué
Gracias, muchachas. Una vez más nos salvaron la vida. Hoy les presento. Él es Jan, el dueño del rancho. Eric tenía razón. Mucho gusto. Y gracias. No tiene nada de qué agradecerlo. Miren, ya está despertando el muerto. Ahora sí vas a pagar por todo, desgraciado. ¿Y qué se proponen hacer con ese? Observar. Amárralo fuerte. ¡No seas estúpido! ¡Dinos para qué trabajas! ¡Dinos quién es tu patrón! ¡Vete al infierno, maldita! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por piedad, mátame! ¡Habla, cobarde! ¡Ay, sí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, no! ¡No! ¡Basta! ¿Qué puedo decir? ¡Mi patrón es Mister! Ahora sí sabemos que ocultan algo grande. Y muy pronto lo sabremos. Irnos. Tener pendientes. No sé ni quién son, ni lo que se proponen. Pero estamos de acuerdo. Muchas gracias, Mr. John. Y le aseguro que nos veremos muy pronto. Parecer. Caballos. Ir al sur. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esos caballos. Ahí encontraremos alguna pista. ¡Estúpidos! ¡Otra vez con ese cuento! Le digo la verdad, patrón. Y usted muy pronto las verá. ¿De qué diablo estás hablando? De esas tres mujeres que andan en busca de algo, de alguien. Y no precisamente los caballos del ranchero. Ninguna de por estos rumbos. Una es india. Además, ¿por qué torturaban a mi compañero? Algo quieren saber. Eso de la India no tiene nada de raro. Hay muchas aquí en Arizona. Tócante a mí. A mí nadie me conoce aquí en el valle. Y ustedes, no creo que le tengan miedo a tres mujeres, ¿o sí? Además, eso es cuento suyo. Y ahora cada quien a lo suyo. ¡Y los veo mañana! ¡Así será, patrón! ¿Qué les sirvo, caballeros? Queremos cerveza y compañía.
La cerveza en un momento se la sirvo y la compañía se las debo, pues ahorita no hay ninguna chica en la cantina. Bueno, si es así, él te ayudará. ¡Suéltame! ¡Maldito desgraciado! Vaya, vaya. Salió brava la palomita. Pero no tienes por qué ponerte así. Solo buscamos compañía femenina. Y tú nos dirás dónde están las mujeres. Está bien, está bien. Iré a despertarlas. Pues deben estar dormidas. Basta de juegos. Tú sabes a qué me refiero. A las tres mujeres que han visto en la cantina. ¡Maldito! ¡Desgraciado! Por última vez, dime dónde están esas tres mujeres, o te irá mal. Gracias a ustedes recuperé mis caballos. Pero lo que no me tiene contento es que no sé a quién denunciar el robo. Y las autoridades no me han contestado. Iré al pueblo a mandar otro telegrama. Necesitamos que nos manden un comisario. Bueno, ¿y qué esperamos? Vámonos que se nos hace tarde. Y como quedamos, trabajaremos para usted en el rancho. Tienes razón, Eli. Vámonos. ¿Ustedes no lo saben? ¿Saber qué? ¡Vamos, habla! Está bien, se los diré. El caso es que hoy llegué más temprano que de costumbre. Todo estaba en silencio. Le grité a Julie, pero no tuve respuesta. Fue cuando la vi tirada. ¿La mataron? Afortunadamente no, solo fue un rozón. Pero perdió mucha sangre por estar inconsciente. La llevé a casa de médico. Vamos a verla. Ah, y si pregunta a Mr. John por nosotras, dile dónde estamos. ¡Son unos ineptos! Así es que no pudieron hacer nada. Ya se lo dije. No pudimos hacer hablar a la cantinera. Se resistió y tuvimos que matarla. Y por poco, ella me mata a mí. Últimamente todo le sale mal. Desde que aparecieron esas tres viejas. Ha sido un desastre. Tenemos que acabar con ellas. Pero con inteligencia. Escuchen bien cuál es el plan. Desde mañana. Doctor, ¿y cómo está Yuli? Hay que dejarla descansar. El estado de Yuli es muy grave, debido a la herida de la cabeza y la sangre que perdió. Y además, aquí no existen los medios suficientes para ayudarla. Será mejor que la trasladen a la capital. Allá seguro se pondrá bien. ¿Y quién lo hará? Yuli nos platicó que usted tenía una hermana en la ciudad, y así aprovecharía para hablar con las autoridades acerca del comisario. Mexicano. Y nosotras, cuida rancho. Así es, por eso no se preocupe. Ellos tienen razón. Ya veo que piensan en todo. Será como ustedes digan. Y usted, doctor, no sabe nada de Julie, ¿comprende? Claro, muchacha, yo ni la he visto. Bueno, Mr. John, que tenga buen viaje. Gracias, muchachas. Hasta pronto. Thank you.
Aquí tiene, patrón. Y también me quedé con el caballo. Vaya, hasta que algo le salió bien. Desde ahora te llamarás Steve Miller. ¿Yo, patrón? ¿Quiere decir que ahora seré el nuevo comisario? Claro. Eres el menos conocido por la región. Te instalarás en Big Rock. Y lo primero que harás... ¿Todo parece tan normal? No parecer nido de cuatreros. De veras que me decepcionan. ¿Que no comprenden qué es lo que ellos quieren que todo el mundo piense? Y no podemos asegurar si esconden algo o no. Claro, ese es el nido de los cuatreros. Si no, ¿para qué se metió ahí el hombre que cuida a los caballos? Pa' avisar, jefe. ¿Cuál jefe? El dueño del rancho. Hay que investigar a quién le pertenece este rancho. Vámonos, tenemos mucho trabajo. Bienvenido, comisario Miller. ¿Acaso me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre? Oh, qué mal. Lo que sucede es que el telegrafista se lo contó a todo el que pase frente a él y yo fui uno de ellos de venir aquí. Y dígame, mi amigo, ¿cómo es que comenzó Big Rock? Bueno, según cuentan, esto era un rancho y el dueño empezó a vender whisky y la gente empezó a construir sus viviendas y así creció Big Rock. ¿Dónde está el dueño? No lo sé, comisario. Solo le digo que a mí, como a todos, nos da gusto que al fin tengamos comisario. Es cierto que las cosas andan mal con la región. Bueno, eso fue lo que me informaron mis superiores. Tan mal que mataron la última dueña de la cantina sola. ¿La mataron? ¿Alguna bala perdida? La verdad nadie sabe el cómo ni el por qué. Solo que una de las muchachas la encontró muerta. ¿Qué pasó aquí? Trampa. Yo no soy ningún trampa. Devuélvame mi dinero. No, él está haciendo trampa. 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 Él está haciendo
Después el hombre hizo unos disparos al aire, dijo llamarse Steve Miller, que el gobierno lo mandó a Roca Grande para que acabara con todos los patreros. Y no detendrá a nadie por carecer de cárcel, pero sí los llevará a la horca sin juicio ni jurado. ¿Un comisario? Bueno, ¿y a quién le mostró sus credenciales? En todo caso, si no hay autoridades en Big Rock, tendría que venir un representante del gobierno para presentarlo y darle poder jurídico. A mí los comisarios me dan asco. Y este está revolviendo el estómago. Bueno, ya lo conoceremos. Por lo tanto, hay que estar alertas. Yo me retiro. Me reuniré con unos granjeros. Tenemos que estar unidos para acabar con esos cuatreros. Adiós, muchachas. Adiós. Tenemos que juntar a toda la gente de la región. Tenemos que estar unidos para acabar con esos malditos cuatreros. O ellos acabarán con nuestros ranchos. Eric, discúlpame, yo no te puedo ayudar. Yo vendí ya mi rancho y mis caballos. Yo me voy a mudar de este maldito pueblo. Está bien. Yo seguiré buscando a los demás rancheros. Adiós. ¿Quiénes son ustedes? Lo mismo preguntamos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Están ciegos o qué demonios? Si lo dice por la estrella, eso cualquiera puede colgarse una. Esto les puede pesar. Enfrentarse a la ley no es bueno. Esto les puede costar la vida. Eso ya lo veremos. Te estaba esperando. ¿Por qué tardaste? Vine cuando pude. A mí nadie me reclama. Cuidado, patrón. Que yo no soy uno más de sus borregos. Y otra cosa. No se le olvide que ahora yo soy el comisario. No te pases de listo, Arthur. Recuerda que el que da las órdenes aquí soy yo. A los coyotes les daría mucho gusto cenar, comisario, esta noche. Ya se lo dije, no soy estúpido. Y a mí sus amenazas no me importan. ¿Qué le parece si me presento a la cantina y digo que usted me pagó para matar al verdadero comisario y hacerme pasar por él? Con mi gente no te metas. ¿Otra amenaza? Pero si se refiere al muerto de noche, ¿no se da cuenta que eso a usted le favorece? Nadie sospechará que yo trabajo para usted. En eso tienes razón. Y hablando de otra cosa, ¿estás seguro que la tal Julie está bien muerta? Recuerda que sería la única que te puede reconocer. Y el que maté anoche, él también podría delatarnos. Y al otro, en la primera oportunidad, lo mando al infierno. Está bien, comisario. Sigue tu trabajo. Y nos vemos después. Muy bien. Daremos una vuelta por la cantina. Y si atacan los cuatreros, no los enfrente. O mañana lo enterramos. Y nos sirve más vivo que muerto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así lo haré. Vámonos. Yeah.
¿Qué tal, chicas? ¿Qué les sirvo? Algo refrescante. Muy bien. Mirar esas caras pálidas. El que está ahí es uno de los que atacaron al granjero Eric. Es cierto. Ese sombrero y ese chaleco rojo son su identidad. Creo que nos vamos a divertir un rato. Hola, problemas. Hola, guapos. ¿Puedo hacer una tercia? Claro, preciosa. ¿Soy o me parezco, guapo? No sé, pero creo que te he visto en otra parte. A lo mejor, en alguna cantina. ¿Son amigos los tres? No, solo él y yo. ¿Y vienen muy seguido por aquí? No. No, el patrón no nos deja. Trabajamos en un rancho. Maldita sea. Ya sé dónde te he visto. Tú eres una de las tres mujeres que nos balacearon. Muchachas, ¿cómo están? Quise darles una sorpresa. ¿Cómo están las cosas? Nosotras bien, pero siguen los problemas. A ver, cuéntenme. Así que las cosas están mal. ¿Y tienen algún plan? Tomando en cuenta los acontecimientos, hemos creado un plan que consiste de lo siguiente. Maldita vieja me ganó. ¿Cómo dice que era la mujer? Era güera, bien formada, ojos grandes, pelo rizado y vestía ropa vaquera. ¡Ella es, patrón! ¡Maldita sea! ¿De quién hablas? ¡Dilo ya! De Katy Montana, patrón. Ella es un atador profesional, por eso le ganó el albur. ¿Dónde la conoces? La encontré en Colorado jugando póker. Pero creí que había muerto. Lo que pasó ya me lo imagino. Pero quiere decir que si te conoce, lo más seguro es que te anda buscando. Según como han descrito las tres mujeres, la güera es una de ellas y de seguro asiste a la cantina con frecuencia. Por lo menos ya sabemos quién nos puede dirigir hacia ellas. Desde mañana, uno de ustedes irá a buscarlas. Yo iré, patrón, y acabaré con ella. Tú te quedas. Eso las traería en contra mía. Y ahora vete. Está bien, patrón. Muy bien, mi amor. Date una vueltecita. Ay, ahora yo. Ay,
Nunca, mi amor. Voy al baño. Aquí te espero, Leonora. No, me esperas. Sí. Ahí voy, lindura. ¡Tú estás muerta! Eso tú creer. Yo ver, tú conservar en rostro caricias marcadas por Achala. Calla y morir. Antes de decir, ¿dónde está el asesino de padres? ¡Ya! ¡Ya basta! Los otros están con Morris en los cactus. Esto es ser por padres. Y por lo que tú haces la Achala. Yo limpiar honra. Parece que vamos a tener fiesta. Pues preparémonos. Ustedes deben ser las tres mujeres de las cuales tanto se habla en el valle. ¿O me equivoco? No sabíamos que se hablara de nosotras, pero lo mismo da. ¿Qué quiere con nosotras? ¿Cómo lo ven? Yo soy el nuevo comisario de Bill Rock. No ser idiotas, pero yo preguntar. ¿Usted qué querer? Se habla de varios crímenes en la región. ¿Y usted cree que nosotros los matamos? ¿No es así? Encontraron un vaquero muerto. Y con la última persona que lo vieron, fue con esa rubia. Y me la voy a llevar. Cuidado, comisario, que a nadie se le detiene sin pruebas. Esto te costará la horca. No nos asusta, comisario. Mire cómo temblamos. ¿Desde cuándo es un delito matar a cobardes y asesinos? Ir por donde venir y dejarnos en paz. Hágale caso, comisario. Y lárguese. Ella tiene muy poca paciencia. Ya me las pagarán. Eso se los aseguro. Bajo amenaza de armas. No tuve más remedio que dejarme. ¿Pero cómo es posible que te hayas dejado sorprender por tres viejas? Pues no son unas mujeres comunes. Y eso usted lo sabe. ¿Comunes o no comunes? Hay que acabar con ellas. Lo importante es que ya sabemos dónde encontrarlas. No hay que andar con miramientos. Ese rancho tiene que ser mío, cueste lo que cueste. Y caiga quien caiga.
mirar. ¿De quién será? Este sombrero no parece ser de un granjero o un vaquero pobretón. Me lo voy a llevar por si lo necesitamos. Mira. Bueno, vámonos al rancho. Después vamos a la cantina. Me voy a llevar por si lo necesitamos. Vamos. Ahí estarán dentro de 3 días. ¿Qué quiere que hagamos, patrón? No te preocupes, poeta. Ahí estaremos nosotros también. Y ya saben lo que hay que hacer. Hay que atacarlos y hacernos de las escrituras. Una vez con ellas, el rancho será mío. Lo felicito, patrón. Usted se lo merece. Así es de que hay que estar preparados. Pero por lo pronto, vamos a celebrar. Tráete unas copas para brindar. Aquí estuvieron los tramposos y andan preguntando por ustedes. ¿Qué quieren? Trabajo. Es cuento que no me trago. Me quieren a mí. Eso es seguro. Oye, John. ¿De pura casualidad no sabes quién tiró esta colilla? Sí, uno de los que las buscaban. El rubio, ese no había venido por aquí. ¿Qué dices? ¿El rubio? Sí, ¿por qué? ¿Cómo era ese rubio? Greñudo, barba rubia, voz áspera. ¿Lo conoces? Es el que mató a mi hermano y a mí me dio en un hombro. Entonces son los mismos asesinos que mataron a mis padres. ¿Qué dices? Malditas hienas. Y regresarán. Ser mismos. Que matar padres míos. Preparar buen recibimiento para llenas. Muchachos, vámonos a la cantina. Hay que celebrar. Este día este rancho será mío. ¡Vámonos! Maldito. ¿De qué maldito hablas? Ese que entró, el maldito que me dio el balazo. Dice que es el nuevo comisario. Ese cerdo no es comisario. Eso lo sabremos ahorita, Yuli. Ahora sí tendré que detenerte, muchacha.
hasta que me digas quién mató al vaquero que salió la otra noche contigo. Para detener a alguien se necesita autoridad y pruebas, y usted carece de esas dos. Muchacha estúpida, ¿cómo te pones a dudar de mi autoridad? Yo soy Steve Miller. ¿Reconoce ese sombrero? ¿Por qué había de reconocerlo? Porque este sombrero perteneció al verdadero Miller. Y tú nos vas a decir por qué y cómo lo mataron. Yo soy Steve Miller. Tú eres un payaso, maldito. Pero tú no estabas... ¿Muerta? Yo hacerte hablar. Está bien, se los diré. ¿Quién? ¡Habla, maldito! Fue Mr. Morris. Él me puso a suplantar al comisario porque quiere quedarse con las tierras donde va a pasar el ferrocarril. Maldito. Quería madrugarnos. Ahora tendremos que esperar a Morris y a sus hienas. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién mató al comisario? El que lo haya hecho merecerá la horca. En todo caso, usted debería de ser el primero en ser ahorcado. Usted mandó matar al verdadero comisario Steve Miller. ¿Y quién es esta vieja loca? ¿Y qué estupidez está diciendo? Ni estoy loca, mucho menos estúpida. Usted mandó a sus matones para que yo les dijera dónde estaban las tres mujeres. Y al final me dejaron por muerta. ¡Maldito asesino! Ya no tiene caso que finja, Morris. Ese cobarde lo traicionó, diciendo que él mató al comisario por órdenes suyas. Usted lo tenía bien planeado para quedarse con los ranchos donde pasará la vía del ferrocarril. Pero todo le falló. Ahora es mejor que se entregue. ¡Malditos asesinos! Katy Montana, pero es cierto, no moriste, pero ahora sí te mueres. Que mataste en Nuevo México, eran mis padres. Yo solo cumplía órdenes. De todas maneras, tú eres el asesino y vas a morir. Pero te voy a dar la oportunidad de que te defiendas, maldita hiena. Demuestres tu rapidez y puntería.
Son. Entonces vamos, las muchachas están mal heridas. Vamos. Bueno, mujeres, fuimos unidas por el rencor que teníamos contra esos asesinos. Pero ya cumplimos con nuestro juramento de venganza. Y ahora seguiremos juntas exterminando a Limaña.
gente no se queda, muchachas. No, Julie. Katy fue la más perjudicada. Pero parece que ya está bien. Y no tiene caso quedarnos aquí. Ya me siento mucho mejor. Gracias al doctor. Yo, por poco perder cabellera. Recibí un mensaje de las autoridades y dicen que detuvieron a un tal ingeniero Perkins, que estaba de acuerdo con Morris. Y gracias a estas tres valientes mujeres, este pueblo ha quedado limpio de alimañas. Y ahora que John es el comisario, él sabrá guardar el orden. Así será.